en el tier list de principalmente, pero siendo un buen personaje con sus debilidades clásicas del regreso. Bueno, vemos como Water está batallando para poder llegarle a este Chang. Unos porcentajes. ¡Oh, excelente forma de tequear! Ese tech es muy... El misfire de Luigi. De Luigi. La pelea vemos a un Dishan que prefiere jugar el juego neutral, solamente entrando cuando es debido, conectando los golpes que puede, ya que sabemos que Luigi puede reaccionar bastante rápido y terminar los combos de Sheik. Water debe de encontrar la forma rápido. Excelente, un buen seguimiento por parte de Water. ¿Sí? Un excelente seguimiento, y vemos como Dishan le falta experiencia ahí para hacer el tech y salvarse. Vemos como la vida anterior pudo ser un buen tech, en este caso no fue suficiente experiencia. Muy buen Manny. Otra regresando sin problemas. Aún así los porcentajes ya están hablando y se ve en una situación complicada para él. Hay que recordar que Luigi puede subir el porcentaje rápidamente con cualquier tipo de, con el agarre hacia abajo. Sí. Aparte la furia, un misfire podría ser decisivo y llevarse la victoria para Water. Tiene que cuidar mucho su porciento, cuidado ahí. Buscando el uso de las plataformas para pegar su spot de ese Up Smash. El juego de plataformas ha sido icónico en este Thunderstroke. Hemos visto muchos jugadores habilidosos que han sabido utilizar este recurso de los escenarios a su favor, castigando con Smash hacia arriba, con Up Airs. Y vemos que con Dishan no es diferente, aprende a usar muy bien el escenario a su favor, aparte de dominar su juego neutral. Sabe que tiene la ventaja, 143% contra 39%, sabe que no debe de arriesgar nada si no quiere perder esa ventaja. Atención por favor, se prepara para la televisión número 1. La televisión número 1 es Luz contra Smash Factor City. En este momento, un error de Dishan sería catastrófico. ¡Cuidado! ¡Excelente tech por parte de Water! Muy peligrosa esa jugada. Es como la gente se emociona al ver ese impacto. Había cometido el error. Era el momento preciso para... Un seguimiento de la esquivada en el aire fue suficiente para terminar esto con un boss fish. Water desaprovecha la oportunidad que tenía. Dishan acababa de exponerse con un smash hacia adelante, dándole la posibilidad de conectar un arriba a B de Luigi, y desaprovecha la oportunidad y en el nerviosismo de la pelea conecta un combo de jab, lo que le da la ventaja a Dishan para encontrar la oportunidad para conectar el boxing fish y terminar la primera match. Se acercan los compañeros de cada uno de los jugadores para orientarlos en el cocheo, darles consejos de cómo deben de jugar y avanzar, de qué hacer diferente y qué cambiar.
Veamos cuál será la decisión de Wader para este counter pick, de cuál puede ser decisivo. Ya vimos que Shang tiene un buen juego con las plataformas, debemos de considerarlo. Vemos que Wader está siendo altamente coachado por Yankee. Otro de los jugadores estrella de Sheik. Un gran usuario de Sheik. Dándole los consejos como para poder controlar a Shang. Que Shang se ha cambiado también. Veremos Water. Luigi. ¿Qué es la que puede resaltar más? Si la nuevos jugadores son un jugador experimentado de todos los Smash. Sin miedo, que da la juventud, la nueva generación que viene a sustituirnos. Veamos el siguiente stage. Vemos un clásico Smashville. Hay mucha gente que dice que este stage le beneficia bastante a Sheik por el movimiento de la plataforma. Le da una posición muy cerca del final del stage para poder terminar a sus rivales al comprar 100. Pero vemos cómo Water le funciona hasta ahorita el counter pick, teniendo bastante ventaja sobre D-Chan ya. Subiendo 73% con unos combos seguros y atacando en todo momento. Muy buena lectura por parte de D-Chan, buscando esa esquivada. Mucho cuidado con ese escudo, vimos cómo se redujo rápidamente. No podemos decir más de lo que están viendo, está empatadísimo este juego, 117% a 117. Muy parejo, la verdad. En este punto, a ver, veamos que puede ser un follow-up, ¿no? Muy buen día por parte de Shang hacia arriba para evitar cualquier follow-up. Ya están como en el soccer, el gol gana. Atención, por favor, para... Peligroso para Water. Excelente forma de Shang de cazar a Water fuera del stage. Blue contra Smash Factor City. Esta es la segunda llamada. Segunda llamada. Muy bien, Water castigando el neutral de Shang, cometiendo el error tratando de encontrar una apertura para conectar el Bouncy Fish. Y ahora conectó el Bouncy Fish por parte del Misfire. Es increíble la forma de Shang de cazar a su rival fuera del stage. Oh, Water perdiendo. Un grave error que ha cometido en esta última vida, probablemente parte de la desesperación de querer asegurar esta muerte.